una de la tarde de este glorioso día se encontraron los vanguardias en el sitio denominado la Casa de Teja. Los realistas tuvieron que abandonar el sitio y hacerse fuerte en vez del lado del sur del río Teatinos. Tras la fuerte acometida lanzada por la división de vanguardias de patriotas por el general Santander. Mientras tanto, los huesos y retaguardia de los ejércitos se enfrentaban en la ladera del Alto de Tobar, donde confluían las direcciones de avance de los dos ejércitos, el Libertador desde Tuna y el Español desde Samacá. Desarticulado, el ejército realista, que quedó separado de su vanguardia, pronto tuvo que encender terreno ante el ímpetu del ataque patriota, que acometió por todas partes infantería y caballería. A su vez, el general Santander ataca la vanguardia enemiga, pasaba el puente y daba comienzo a la victoria, la cual se consumó en todo el campo de combate después de 2 horas de lucha, quedando virtualmente destruido el ejército español. El coronel Barreiro y gran parte de su estado mayor, numerosos oficiales y 1.600 soldados quedaron en poder de los patriotas. Mil gracias por su atención. La batalla decisiva para la independencia fue la librada el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Bolívar, enterado del plan del coronel Barreiro, que para impedir su triunfo pensaba avanzar y llegar hasta Santa Fe a marcha forzada, logró adelantarse y los esperó en el Alto de San Lázaro, donde pudo observar los movimientos del español. Allí, al lado del puente de Boyacá, al iniciar la tarde del 7 de agosto, se enfrentaron los ejércitos y el triunfo patriota fue absoluto. Barreiro fue tomado preso y fusilado, lo mismo que los otros oficiales más. Pablo Murillo, al conocer esta derrota, dijo: Bolívar en un solo día acabó con 5 años de campaña y en una sola batalla reconquistó lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates. Al lado del Libertador sobresalieron en Boyacá por su valor y constancia los generales Francisco de Paula Santander, Carlos Soublette y José Antonio Suárez. El virrey Samano se apresuró a abandonar el país como consecuencia de la derrota de Boyacá. Poco a poco siguieron los representantes de la autoridad española en las demás provincias y en esta forma pudo restablecer el gobierno independiente. Bolívar salió de nuevo para Venezuela y dejó el poder en manos de Santander. En Angostura tuvo del Congreso la creación de la Gran Colombia. Esta fue la principal consecuencia de la batalla de Boyacá, formó una gran república firme y unida en contra de las armas españolas dueñas hasta 1824, es decir, por espacio de 5 años más inmensos y ricos territorios en América. Mil gracias por su atención.